Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. En este caso es el quinto de Harry Potter, Harry Potter y la Orden del Fénix, de J.K. Rowling. Esta editorial Salamandra de Bolsillo tiene 893 páginas y bueno, es un señor tocho. ¿Qué nos cuenta en esta historia? No quiero hacer mucho spoilers, pero bueno, decir que Hogwarts corre peligro porque llega alguien que querrá manejarlo todo. Y a la vez veremos cómo parece que Harry corre peligro y nadie quiere contarle nada. Y también empieza a tener como mucho más conexión de Voldemort, con Voldemort de la que había tenido anteriormente, ya que cada vez le duele más la cicatriz. Y veremos también este libro por qué le duele cada vez más la cicatriz y cuál es el significado de que le duela tanto y en tantas ocasiones. Bueno, a mí es un libro que me ha encantado, quizás por tener esas dos tramas, la de Hogwarts y la de Harry, y se van entremezclando. De hecho, por eso creo que ha salido el libro tan gordo, pero se hace muy ameno, ya que como no mezcla una sola historia, sino dos, pues parece que vas queriendo saber de cada una. Luego también hay muchas microhistorias dentro del propio libro, con lo cual nos vamos entreteniendo. También vemos, yo por lo menos en este libro, he visto una clara evolución de Hermión, o por lo menos de grado de madurez inmenso. Quizás sea porque con las mujeres nos desarrollamos antes, pero la he visto muy madura, cosa que en los libros anteriores no la había visto. La veía como más infantil, como con más perretas, que lo quería todo para ella, y aquí la veo por primera vez que avanza muchísimo. De hecho, creo que he pasado de que me encantase Ron a darme igual él y encantarme Hermione en este libro. También cabe decir que creo que Harry todavía no ha madurado, que no ha aprendido a distinguir todo lo que es realidad de mentira en su vida y con su cicatriz. No sabría deciros por qué, pero a mí me ha dado esa impresión. Pero bueno, por lo demás es un libro que me ha encantado, aunque como siempre le estoy poniendo las mismas pegas de que los capítulos son larguísimos, son a lo mejor de 20-30 páginas, y a mí se me hace mucho más fácil leer un libro con capítulos de 4, 5, 10 páginas como mucho que de 20 o 30, pero salvando eso es un libro que me ha encantado. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta y os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales.